Buenas noches, estamos comenzando un nuevo programa de UNLAR TV en el mes aniversario de la universidad. El pasado 17 de septiembre la UNLAR cumplió 46 años. Vamos a estar hablando de la vida universitaria y también vamos a estar hablando de los estudiantes, porque el 21 festejaron su día. Así que ahora los invito a conectarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV y vamos a ver los títulos de este programa. Repasamos los festejos por los 46 años de la UNLAR y la inauguración del Centro de Fotocopiado, Impresiones y Diseños. Transporte público será el tema de la columna estudiantil. Es año electoral en la UNLAR, por eso el secretario legal Gabriel García Cruz nos habla del proceso electoral y su curso. Los estudiantes festejaron su día, de eso se trata nuestro informe especial. Como les comentaba antes, el 17 de septiembre la UNLAR cumplió 46 años. Esto pasaba en los festejos centrales. Hoy celebrar los 46 años de vida tiene que ver con toda una vida, una experiencia, un recorrido de nuestra UNLAR que reconoce en el profesor Quiroga Galíndez, que reconoce en el movimiento de jóvenes de CUR, Queremos Universidad Riojana, reconoce también en todos los referentes religiosos, políticos y sociales que acompañaron el inicio de una institución universitaria tan fundamental para el crecimiento del pueblo de La Rioja. ¿Qué es lo que hemos logrado este año? Hemos buscado consolidar. Por eso es que hemos peleado para hoy, en estos próximos días, estar inaugurando la nueva biblioteca, el inicio de la obra de la nueva biblioteca, los albergues universitarios, el comedor universitario, los laboratorios que necesitamos, las becas que necesitamos garantizar, y eso implica diálogo, superar todo tipo de prejuicio y ponernos a trabajar porque es para los jóvenes, para la sociedad en general. Los miembros de las comunidades universitarias podamos participar en procesos electorales. Hoy celebramos que 16 agrupaciones se hayan presentado en los distintos estamentos para rector y vice, decano, directores de carreras, cuerpos colegiados departamentales y consejo superior. Y la verdad que eso es un motivo que nos debe poner muy contentos, porque más allá de las diferencias, más allá de la pluralidad de las voces, siempre tenemos que apostar a que la democracia se vaya consolidando año a año en estos tiempos en los que requiere diálogo, entendimiento, pero también definición de cuál es el proyecto de universidad que queremos consolidar para los próximos años, para la sociedad riojana y para la comunidad universitaria. Sabemos que se ha presentado el proyecto en la Cámara de Diputados, vamos a seguir con mucha atención. Nosotros venimos reclamando un presupuesto que nos permita resolver la situación de los trabajadores del hospital universitario. Queremos resolver la situación de muchas carreras que tenemos, carreras nuevas que necesitan inversión. Queremos resolver también la situación de los no docentes, donde sabemos que necesitamos más no docentes en nuestra universidad, y esperemos que realmente este presupuesto que se ha presentado incluya la apertura, el crecimiento que está teniendo el sistema universitario a nivel nacional. Esta ha sido una de las demandas históricas de los estudiantes y hoy es un hecho, es una realidad. Se inauguró el Centro de Copiado, Impresiones y Diseño de la UNLAR. Muy contentos, muy felices, después de tanto luchar, de tanto solicitarlo por parte de los estudiantes, nosotros también algunas gestiones de la Secretaría Estudiantil, hoy podemos inaugurar este Centro de Fotocopiado y Diseño, que no solo van a ser simples fotocopias, sino también va a estar el plotter para las carreras de arquitectura y diseño multimedia, y de ahí de la encuadernación y un montón de cosas a un precio accesible, lo cual viene de la mano del comedor, del aumento de becas y de un montón de otros derechos que hemos adquirido en estos 3 años, muy importante para que nuestros estudiantes puedan seguir en nuestra universidad. Y primero en la comodidad, digamos, no vamos a tener que salir a buscar afuera servicios que tenemos adentro, de muy buena calidad y a muy bajo costo. Estos tienen que ser los verdaderos espacios de diálogo entre la comunidad universitaria, los motivos por el cual a través de una fotocopia, a través de una impresión, hay toda una realidad universitaria que se pone en juego en estos espacios. En primer lugar, porque se piensa como en el marco de la accesibilidad, en el marco de montos, precios accesibles. Somos miembros de una comunidad universitaria que luchamos por el derecho al acceso a la educación, pero brindamos oportunidades y facilidades en ese acceso. Un anhelo que teníamos desde que comenzamos con la gestión en forma conjunta con la universidad, de tener nuestro propio centro de fotocopiado, que es algo novedoso también, dado que todas las maquinarias que tenemos son de alta gama, muy sofisticada, que nos permiten hacer impresiones de tipo digital directamente. Bueno, el horario de atención al público va a ser de las 9 horas hasta las 21 en forma corrida. Bueno, está aquí conmigo una vez más Gabriel Rodríguez Cativas, que trae la columna estudiantil de todas las semanas, la que elabora con Victoria Castro, estudiante de la licenciatura en Comunicación Social. ¿Cómo estás, Gabi? ¿Cómo estás, Patricia? Muy contento de estar nuevamente. ¿Qué tema trajeron para hoy? Hoy vamos a hablar sobre el traslado de los estudiantes desde su casa hacia la universidad en el transporte público. Uno de los temas que surgió de acuerdo a preguntas que les hicimos a los diferentes estudiantes es la dificultad que tienen para trasladarse en el transporte público desde sus hogares a venir a cursar todos los días. En el siguiente informe vamos a hablar un poco sobre qué opinan los estudiantes y cuáles son las posibles soluciones. Me traslado a la universidad usando el transporte público, el colectivo. Generalmente se tarda mucho, tengo que salir con mucha anticipación. 40 minutos, 45 minutos tardo en llegar al UNLAR. A veces, bueno, sabemos que los colectivos no corren a horario como tendría que ser, entonces uno se demora, uno llega tarde a clases y es más complicado cuando a veces a la hora de rendir, ¿no? Porque también tenés que jugar, tenés que prever los tiempos, a lo mejor si tenés previsto salir una hora antes de tu casa para esperar el bondi, y a lo mejor en épocas de examen tenés que esperar un poco más. Sí, yo considero que sí, porque te predispone mal ya el día o la jornada educativa, ¿no? Eso te hace que cuando llegues a la UNLAR llegas de mal humor o cansado, y ahora que se viene la época del calor, agotado, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí me influye, digamos, esperar el colectivo y llegar a la universidad y en el cursado y en todo lo que implica, porque particularmente me canso mucho. Los colectivos no pasan en la frecuencia que dicen que pasan, no son 15 minutos, cada 15 minutos no es, y por ahí vos llegás a la parada y justo pasó, entonces tenés que seguir esperando y ya llegas acá sin ganas, porque todas las energías las dejas esperando el colectivo, la verdad. Es una situación no linda, no, porque uno, a lo mejor vos salís cansado de acá, de la universidad, y más o menos querés llegar rápido a tu casa. Y bueno, y a veces no es así, tienen que esperar media hora, en la mejor de las suertes, y eso genera una incomodidad, genera un estrés, te genera mal humor. Bueno, yo vivo en la zona de La Quebrada, así que aproximadamente desde allá hasta acá es media hora de viaje, pero yo tengo que salir media hora antes para esperar el cole, así que sería una hora de ida y una hora de vuelta. El tiempo que demoro cuando tomo el colectivo son, de mi casa acá son 20 minutos, pero la espera es distinta. Agotado, cansado, con ganas de no hacer nada, con ganas de volverme, pero si me vuelvo es lo mismo porque hay que esperar de nuevo el colectivo y es muy complicado el tema del transporte urbano. Muy bien, ahí pasaban las distintas opiniones de los jóvenes con respecto al transporte público, Gaby. Es cierto. Interesante. Sí, soluciones y diferentes opiniones sobre un problema que influye en todos los riojanos, pero principalmente en el estudiante. Bueno, y con vos, aquí acompañándome, nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver para charlar con el secretario legal de la universidad, Gabriel García Cruz, sobre las próximas elecciones en la UNLAR del 24 de octubre. Seguimos conquistando derechos. Hoy la UNLAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la UNLAR. Bueno, estamos comenzando la entrevista a este programa con el secretario legal de la UNLAR, el abogado Gabriel García Cruz, que ha venido a hablar del proceso eleccionario. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, el próximo 24 de octubre hay elecciones acá. ¿En qué instancia está el proceso electoral? Sí, el 24 son las elecciones. En el día de ayer se oficializaron las agrupaciones y sus respectivas categorías electorales. Esto quiere decir que las agrupaciones que presentaron candidatos para todos aquellos cargos que salieron en la convocatoria fueron oficializados. Ninguna ha quedado afuera, las 15 agrupaciones están oficializadas, esto implica básicamente alrededor de unos 600 y pico de candidatos. Tenés los 4 estamentos en la mayoría de los órganos colegiados y tenés decanos en todas las sedes, incluso tenés 2 opciones de decano en Villa Unión y tenés 2 opciones de decano en cada uno de los departamentos académicos, a excepción de salud, que tiene 3 opciones con sus respectivos consejos directivos. A ver, es como muy complejo el tema de las autoridades y el cogobierno de la universidad, pero digamos, estamos hablando de agrupaciones políticas que se presentan a distintos cargos. Los cargos serían los unipersonales y los cuerpos colegiados, ¿verdad? Ahí tenemos como diversidad. Por ejemplo, ¿cuántos candidatos a rector tenemos? Tenés 2 candidatos, a rector y 2 a vicerrector. ¿Y a consejos directivos? ¿A decanos? No, no, perdón, a Consejo Superior. ¿Cuántas opciones tengo? Tenés también las 2 agrupaciones que oficializaron sus candidaturas al rector, también oficializaron las candidaturas a conciliarios del Consejo Superior. Y después tenemos los candidatos a decano por departamento, que también hay más de 2 opciones, por lo menos en todos los departamentos y en todas las sedes. Y en salud, en los departamentos académicos de Capital, sí, tenés 2 por cada departamento y en salud tenés 3. Ah, bien. Y en la sede del interior tenés 1 por cada sede, a excepción de Villa Unión, que tiene 2 candidatos a decano. Bien. Bueno, hubo hace, digamos, los estamentos son los representantes, como los miembros de la comunidad universitaria que van a elegir a sus representantes. Estos son estudiantes, docentes, no docentes y graduados, ¿verdad? Va a ser, digamos, un poco complejo esto a la hora de ir a elegir y saber qué vota cada uno. Es bastante complejo el sistema si se lo ves desde afuera. La universidad ya lo tiene aceitado. Claro, acá existe un cogobierno, vos lo dijiste recién, los 4 estamentos gobiernan en cada órgano colegiado. Esto implica que cada uno de los representantes va a ser votado por sus colegas, o sea, el docente va a votar a los consejeros de los departamentos académicos y a los conciliarios del superior, docentes en representación del estamento docente, al igual que el no docente, el graduado y el estudiante, independientemente cada uno. Ahora, todos votan conjuntamente también al rector, vicerrector y a los decanos. Bueno, Gabriel, además, otro tema que me interesaba tocar es que hubo una presentación, se presentó una medida cautelar ante la justicia en contra del proceso electoral. ¿En qué consistía esta presentación y qué determinó la justicia? Así es. En realidad se presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Córdoba en contra del reglamento electoral, que es el que a su vez rige el proceso electoral. Además, en ese recurso se presentó por parte del ingeniero Álvarez, el ingeniero Delgado, un par de docentes más, una estudiante y una no docente, 6 en total. En ese recurso, te decía, se presentó además una medida cautelar en contra del proceso electoral, pidiendo la suspensión del proceso, bueno, aduciendo una serie de perjuicios y de proscripciones, que ya lo sabemos, es de público el planteo de esta agrupación. Y efectivamente, el miércoles a primera hora, la Cámara Federal rechazó por unanimidad esa medida cautelar. Entendieron los 3 jueces de la Cámara que no existe ningún tipo de proscripción, de ilegitimidad, ni de ilegalidad, ni del reglamento electoral, ni del proceso en curso. Al punto tal que ellos, la lista de Álvarez, la agrupación Frente para todo Unlar, se presentó en este proceso electoral y se oficializaron todas sus candidaturas. Por lo tanto, claramente no hay ninguna violación a derechos de participar, a elegir y ser elegido, como ellos alegan en su acción judicial, y eso claramente lo ha entendido la Cámara Federal, al punto tal que en sus considerandos es claro en el sentido de que interferir en el proceso electoral sería interferir en la autonomía universitaria. Recordemos que las universidades dictan su estatuto como la mayor expresión de la autonomía, y en ese estatuto están contenidos los requisitos mínimos para votar, para elegir, ser elegido, la modalidad de elección. En este sentido, obviamente la universidad ha actuado acorde a ley. De hecho, el estatuto ha sido recientemente publicado y aprobado por el Ministerio, y el reglamento electoral no ha hecho más que reglamentar esa situación. No se ha excedido, ni mucho menos ha proscripto a ninguna agrupación. Todas las que se presentaron y todos sus candidatos están oficializados. Pero particularmente, ¿cuáles eran los puntos que se cuestionaban desde esta presentación? Básicamente es el requisito de presentarse con listas completas. ¿Qué quiere decir lista completa? Es tener todos los titulares y todos los suplentes. No puedes presentarte con la mitad de los suplentes o la mitad de los titulares. Esto tiene una lógica. Responde a que en el estatuto está planteado, y así está aprobado, como te decía recién, por el Ministerio de Educación de la Nación, la necesaria representación de las sedes universitarias y de los departamentos en el Consejo Superior. Y en cada departamento están representadas las sedes. Esto debe ser presentado siempre por cada agrupación con lista completa para poder integrar cada uno de esos cupos de representación del interior. Bueno, esto es lo que básicamente Frentes para todo Unlar, en realidad más que la agrupación, son determinadas personas las que se han presentado, porque la justicia no ha hecho, no se hizo eco como que si fuera una persona jurídica o un partido político, sino determinadas personas. Al haberse presentado y al haber sido oficializadas sus candidaturas, la justicia entendió que evidentemente no había ninguna proscripción ni ningún requisito que particularmente le impida a alguien ser candidato ni votar. Lo único, te aclaraba, es eso, es que las listas deben ser completas. Es una disposición que tiene el estatuto, no el reglamento. El hierro jurídico que posee el planteo de ellos es justamente plantear esto como si fuera una cuestión reglamentaria, y en realidad está en el estatuto. Claro. Bueno, las listas ya han sido oficializadas. ¿Cómo sigue el proceso? Así brevemente, como para cerrar esta nota. Bueno, la semana que viene está prevista en el reglamento la etapa de oficialización de boletas, o sea, los votos. Hay una audiencia de impugnación para cada agrupación. Una vez oficializadas las boletas, ya está listo todo para que se lleve adelante el comicio. Hay que armar las urnas, poner los votos testigos, y viene una etapa muy importante que es el debate preelectoral, político preelectoral. Lo tiene que fijar la Junta, y tendrán que debatir todos los candidatos. Claramente en estos próximos días. Sí, la campaña electoral empieza 30 días antes de la elección, o sea, el 24 de septiembre empieza la campaña y ahí tenés que hacer el debate. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, por esta información. Te despido y nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos con un informe especial sobre el Día del Estudiante. La UNLAR te abre un mundo de oportunidades para estudiar, trabajar y perfeccionarte. Por eso, en los últimos 3 años, multiplicamos los fondos destinados a becas. Incentivamos tus estudios y tu dedicación a la extensión y la investigación. Fomentamos tu bienestar y creamos igualdad de oportunidades. Impulsamos la experiencia laboral y el fortalecimiento profesional. Encontrá más información sobre becas en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Este es el logro de nuestros estudiantes. La UNLAR, que construimos juntos. Mi nombre es Sofía Alem, graduada de la carrera de Contador Público de la UNLAR. Me desempeño en el sector tarjeta de crédito. Mi trabajo consiste en el análisis del riesgo crediticio de la cartera de consumo. Ingresé a Banco Rioja a través de la red de trabajo. es el logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR que construimos juntos. El 21 de septiembre los estudiantes estuvieron celebrando su día. Compartimos con ellos ese momento y con docentes que los acompañaron en los festejos. De eso se trata este informe especial. Me llamo Franco Escaglioni, estoy estudiando actualmente la carrera de licenciatura en Diseño y Producción Multimedia. Mi nombre es Magdalena Salazar, soy estudiante de la carrera de Abogacía. Mi nombre es Lucía Medina, estudio la carrera de Medicina y estoy en primer año, soy ingresante. Y primero cuando entré fue como que uno venía con la onda del secundario y por ahí acá era como que todo eras vos solo, digamos, eso me tocó vivir así, como que fue un choque para mí. Desde decirte, por ejemplo, de ir al kiosco y en el secundario te pasaba que vos juntabas con tus compañeros, iban todos juntos a comprar y acá no pasaba eso, digamos, eras vos solito, así yendo a comprar, sentándote en un banco. Y bueno, y después vivir el hecho de la transformación de la toma, eso me pareció que fue lo mejor que viví como experiencia, como joven, como estudiante y también como persona. ¿Cómo estoy viviendo el día de estudiante? Plenamente, en una libertad constante. Como podemos ver acá todos los compañeros están distendidos, o sea, esas pequeñas cosas son las que gratifican a cada uno de la lucha que se está ganando gracias a los estudiantes. Y poder generar amigos en la uni, porque por ahí vos venías y lo tomabas como que eran compañeros, venías a estudiar. Y después de la toma es como que ya no era que solo venías a estudiar, sino venías a juntarte con tus amigos, a compartir, a apoyarlos o a buscar apoyo también, de acuerdo a las situaciones que bueno, que se iban presentando como estudiantes y también como jóvenes. Estaba tomando parcial y de pronto entra un estudiante y mira para todos lados, y yo lo miro, bueno, saca la hojita para hacer el parcial. ¿Esta es la materia Derecho Privado 7? No, le digo, esto es Comercial 1. Ay, dice, me equivoqué de aula. Y salió para el aula y los chicos se morían de risa. Fue divertidísimo. Mi nombre es Elsa Manrique, soy docente de la carrera de Abogacía y Escribanía. Estoy en la Cátedra de Derecho Comercial 1. Considero que ellos aprenden mucho de la materia, de lo que yo les enseño, de lo que yo les transmito, pero yo aprendo muchísimo de mis alumnos. Ellos me enseñan muchas cosas, incluso hasta cuando tomo examen, me dan a veces, les hago una pregunta y me enseñan con la respuesta que me hacen reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Es interesantísimo. Bueno, soy Walter Gómez, docente titular de las carreras de Ingeniería y las carreras entre Medicina, en las cuales doy informática en unas y economía en las otras. Muy contento, con mucha alegría, porque vemos que los estudiantes tienen una impronta diferente a la que teníamos anteriormente, que se desarrollan este tipo de actividades, juegos, eventos que le permiten a los estudiantes, digamos, expresarse. Para nosotros es muy importante. La verdad que de los profes son unos genios porque hemos aprendido muchísimo. Y sobre todo le han podido dar dinamismo a la carrera que por ahí es netamente teórica, ellas le han podido dar ese juego así desde la práctica. Tengo una relación, digamos, con el alumno tal vez diferente al profesor que se para y da una clase expositiva, ¿sí? Así que nosotros con los estudiantes cada vez que tenemos clase, bueno, tenemos un trato, el trato siempre es bueno, ¿no? Es muy bueno con los estudiantes, pero las clases pasan a ser muy participativas por parte de ellos. Están organizando los compañeros una olimpiada que se llama la Olimpiada Alberto Ledo, por el cual se van a llevar a cabo diferentes actividades atléticas, diferentes actividades y disciplinas. Por la otra parte estamos acá en el rectorado, en otro tipo de actividades más intelectuales, ponerle, estamos ajedrez, hicimos nosotros dentro de la carrera de multimedia lo que es un puesto donde se juega al Just Dance, que es una actividad súper interactiva, donde queremos que los compañeros se distengan un poco, vengan, participen. Bueno, tenemos un día también para poder descansar, para poderlo disfrutar, y me gusta el hecho de que también sean estudiantes los que estén en la organización, que eso hace que lo vivas de otra forma, o por ahí se da justo o encaja con lo que nosotros esperábamos que pase. Gratifican lo que el estudiante hace, también el hecho de que el estudiante en algunos casos son de otros lados y vienen, se tienen que quedar acá, algunos no van a visitar a sus familias, se quedan aquí, y eso es un esfuerzo grande que hacen los estudiantes también, y yo creo que el Día del Estudiante se valora eso. Yo creo que la universidad es una etapa dentro de la juventud en la cual queda marcado en tu vida, acá haces amigos que después van a ser tus colegas, haces contactos, acá se generan los primeros ambientes de lo que es realmente el compañerismo, de lo que es el compromiso, de lo que es la lucha. Yo venía del secundario donde no sabíamos que era un centro estudiante, que era un movimiento, que era el compañerismo, que era la solidaridad entre nosotros. Yo no sabía que había compañeros que realmente no podían venir a la universidad por cuestiones, digamos, sociales o económicas, entonces en torno a eso, esta carrera, esta universidad pública a mí me brindó esa posibilidad de seguir trabajando, de seguir motivado. Yo creo que rescato mucho lo que es el compañerismo, el compromiso y lo que es la amistad sobre todo. Este programa se termina, pero pueden volver a verlo por nuestro canal de YouTube. Además, síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Les agradezco a ustedes por compartir esta media hora con nosotros y mando saludos a la gente de la carrera de Trabajo Social de Catuna que nos ven siempre. Un saludo muy especial a Ignacio Daniel, nuestro compañero de UNLAR TV que ha estado cumpliendo años. Agradezco a Telma Solo Mujer, nuestro auspiciante que nos acompaña con el vestuario en cada programa, y a ustedes los invito a encontrarnos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.